million Americans are waking up to a Gillette. Hola mi gente, estamos aquí en vivo en PlayerUnknown, live stream la mañanita. Bienvenido a todos mis canales de YouTube, suscríbanse, den like. Hoy estaremos jugando varias partidas con Team Fresh 13. Un saludo, Jen Fresh, al público que nos está viendo a esta hora. ¿Se me escucha bien el micro ahí? ¿O está muy alto? Ok. Bueno, vamos a recuperar lo pro. Estamos muy oxidados. Ok, a calentar con el mapa viejo. Este juego actualmente me está desencantando mucho. Puro hack. Sí. Pero tú sabes que vamos a hacer una meta. Hoy vamos a proponernos a ganar aunque sea una partida en el nuevo mapa. Si te dan un tiro en el chaleco, contigo la vida ayer y te mata. Bueno. Todo el corazón, te dio la vara. Eso parece, porque fue un tiro que me dio. Pero hoy lo vamos a grabar todo para que todos sean testigos de lo verdadero pro que hay en este juego ahora mismo. Para que no vean que soy yo que estoy exagerando. ¿Con qué fue que te di un tiro ayer? Con un MP de... Un MP de a media distancia, un tiro nada más. Ah, no, tú tienes que decirme porque yo he detonado de lejos que fue un tiro. ¡Tra! Digo yo, what the fuck. Y después tiro dos y fue el árbol, no fue a mí. Pero yo lo reporté, es algo bueno. A ver si hacen algo. Porque a veces esos botones de reportan como que de lujo, güey. ¿Dónde que está la casita que...? A ver, ¿dónde era? Creo que... no. Yo creo que hay. Que hay como cuatro casas. Sí, sí, ahí mismo. 3, 2, 1, tírate. Yo, por lo personal, no creo que yo tenga haciendo nada. Es que usualmente las compañías ponen ese botón de report para quedar bien y ya. Pero en verdad, no hacen nada. Y si lo hacen, nada más ponen una publicación. Baneamos
4000 y pico, y es fácil, vendieron 4000 y pico. No creo que hagan. Espérate, pero aquí cayeron como dos squads, como la vaina. Ya, que baja. Te quedes mirando ahí. No, yo no te quedo mirando. Uno entró a una casa y uno con una arma de nave. ¡Diablo! ¿Qué he hecho, mano? Ya. Yeah. Mano, esa chavo no perdona, man. Meta pistolita al comienzo, eso no se vale. Que no, a Shogun de este juego está muy overpower. Miren, ese mapa hay que agregarle la doble barrel, pero la chiquita, pistola, A ver quién va a ganar. Es que yo nunca la veo ahí. Yo la veo más en el mapa de desierto. Es más, nunca la he visto ahí. Yo sabía que yo lo iba a matar así porque ya yo lo había usado antes, oye. Ya, lo que es hecho, loco, la cabeza de cerca, oye. ¡Pum! Cayeron como seis aquí hoy. Pero cayeron un viaje también por los alrededores hoy. Oye, ¿me oye? ¿Me escuchas, Dera? ¿Y por qué se mutea el micrófono? Okay. Sí, el micrófono mío se mutea solo, loco. Oye, hay mucha gente alrededor. Sí, yo lo veo. No, no me está gustando, no estoy consiguiendo armas. Una pistolita encima. En serio. Una mochilita. Tengo una UCI. Un silenciador. Voy para allá. En ese edificio que está.
Sí, de la buena. Está abajo, primer piso. Yo no lo luteé, primer piso. Una mochila. Una mochila de Belún en primer piso. Quiero un palito. Yo tengo uno. Está allá arriba. Mira, papá. Lo que me preocupa es que no te escucho no tiro yo. Eso es lo que me preocupa a mí. O sea, que están campeando. Están campeando a full esa gente. Tú estás nítido. ¿Cómo salía con esta gente? ¿No muere murió? Mira, aquí hay que no, yo estoy bien. Nada más falta bala de Messi, es lo que me falta. Ahora estamos cerca. Espera, tú, esa doble barra. ¡Hay gente arriba! ¡Son dos! Espera, hay otro. Yo escucho un tiro de lejos. ¿Tiene algo explotado? No. Tiene todo aquí, mira. Todo lo que tú necesitas. ¿Tuviste la vaina? Yo creo que por eso que yo no disparo. Ya, no escuché que yo salí con esta. Yo escuché esa show. Oye, yo escuché esa show y yo te miré a ti que tú no tienes show. Yo, hay alguien atrás de una vez. Sí, pues bueno, que ese tigre me lo sé yo ya. Yo sí no tiene show. Ay, ¿quién va a hacer? Escuché el cargador, clac, clac. Y alguien está recargando. Sí, espérate, me volteé de una vez. Oh. Espérate. Entonces quedan dos pariguayos más. No. Oíte. O sea, de los equipos me refiero. Yo, no, loco, en serio, loco. Oíte. Yo vi como como cuatro personas, como ocho personas para el otro lado ahí, frente a nosotros. Ahí. Mira, te voy a marcar. Mira, hay una moto ahí. Ocho personas cayeron ahí. Diablo. Oíte. Y cayeron, mira, dos aquí donde estamos. Por aquí cayeron como dos. Y dos aquí casi donde estaba. Tú tienes más bala de M16, tengo 15 nada más. Papá, yo tengo 30, ¿verdad? Ahora me coge la voz. Oh, mamá. ¿Por qué yo le di para esa gente con la pistola de cerca? Que yo comencé a estar atrás. No soy bobo, papá. Yo dije, pero yo me di tomé mi tiempo ahí. Morí. Pero no me topar, ¿no? Mira la acá. Ah, no, pero aquí no hay un escape. Miel, es de la mía. Te cogí 30 balas de esas. Espérate, déjame 30. ¿Qué fue lo que yo dejé botado? Yo me dije que el cambio. Ahí no lo ataque. Para llevarme. Ya, es que me gusta la UCI, loco. La UCI de cerca es un pan. ¿Estoy en un vehículo por ahí? No. Ella hacía lo mismo. A ver, coño. Eso tiene. No. Una mochila de verdad me coge. Ah, yo tengo uno. No me di cuenta. Espera, por si acaso, por si la más. Esto mata de uno, está mini show. Sí, de un solo, papá. Pues son los tiros que tiene. Pero, ¿cómo? ¿Tienes que darle dos veces a Klee o? Tú le diste distancia, bebeta. Pues ya eso es uno.
¿Quiere comprobar? No, 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 no quiero comprobar. ¿Qué pasa? Oh. Yo estoy que salgo antes. Yo miro antes de salir, diablo. Espera, ¿dónde hay que ir? Y vi una moto ahí. Mira la moto allá. Pero qué plomas. Se va muy para allá. Oye, no sé, ese tablo me da miedo a mí. Siempre hay un campero ahí metido. Bueno, te metes con la pistola que dispara de cerca. No es el problema, tú quieres entrar con una ametralladora. Entramos los dos. Vamos a ponerme la UZI. Un pariguayo nos va a matar aquí. Mire, no está abierto. Por aquí pasó uno looteando hoy. Sí, Aquí luteadísimo está la está. M16. Sin bala. Luteadito. Y esto es cerrado aquí. Esos son los nuevos baños ahora. Lutiach. El tipo Vamos tenía por aquí, sí. hambre, sí. Te apuesto que hay uno campeando ahí. Lutia. Total el tiempo que apagaron, sí. ¿Cuánto tiempo sale con el B3? Lutear todo. Sí, pues yo no me como eso. Saco el B3. Saco el B2. Le agregué un. Nada, lo cambié porque el otro es más, este es más negrito. Este es el único pedacito que no me gusta, que no tengo mina. Estoy bien armado, pero no tengo mina. Somos dos. Yo tengo un rey de eso, ¿cómo va a tener nada? Entonces los tigres, pa, por 4, por 8. Ya tú sabes, repartiendo hate. Cuando te escucho un pa, vete para la derecha. No siga A ti de. no te dieron los tipos, ¿verdad? No te dieron No, nada. no. ¿Qué fueron? No le dio tiempo, loco. Tantos tiros y ta. No me No. contó ni kill ni asistencia. Creo que fue lo que pasó. Yo le metí. Es que yo le metí terror cuando me le viré. Diablo. La en cuenta los tigres. Sí. Estaban cambiando de show, compadre. Yo estaba Sí. recargado. Ajá. Yo no conocía a Cuando nadie que te estaba. erizó, ahí hizo. Le vacié esa U. Yo le disparé primero con la M416. Un dos tigres. Loco, Ple ponte la pistola grande así en llano. Porque después no va a poder disparar con la munición. Poner automático. Me tengo que dar esos tiros hoy y contado, wey. Ya que yo me voy cambiando, yo me cambio para acercar. Oh, Está libre, cristal, está cristal, libre. cristal. Está Oh, libre. fuiste tú. Sí, había una M16 full bala. Ah, ponerme un par de balitas de eso. Enfrente de nosotros hay un regreso de gente con la bomba. Eso sí, estoy lleno de la bomba. Para este vale. Thank you. Un carro. Allá arriba de la montaña. ¿Para dónde estamos yendo? Tenemos que. Para no dar la vuelta por donde esos camperos, aguanta. Tiene un carro allí. Tiene carro, espérate. No creo. Se debió para la montaña. La casita ahí, me da miedo. Hmm. Pero si tú quieres, nos vamos caminando también, porque estamos ahí mismo. Esa cara va a ser una bulla del diablo. ¿Tú lo viste? Como un vehículo acelerando por ahí. Sí.
Es que la camequilla, ¿no? Ah, sabes, con una caga partida. El rincón está muy para arriba de esa arca, man. Y tú lo pisas para abajo y como quiera sube para arriba. Imposible. Yo voy a jugar así, yo nunca voy a bajar mi arma hoy. Yo voy a jugar así, porque los soldados nunca bajan su arma. O sea, no, por la arca, cuando tú disparas, tú tienes que bajar la mira para que no suba. Esto es un par de segundos más, tú sabías esa vaina que tú le coges a la gente. Pues tú vas a andar con la pistola en la mano. Tú le coges un par de segundos más. Ten cuidado, aquí tiene que haber alguien. Bueno, tiene que salir de aquí. Bala. Oh, espérate, escuché a alguien looteando. Ah, ¿tú coges esta bala? Sí, sí. Ok. Está bueno el audio, pero algo atrasado. Mierda, loco, te vi hoy. Dije, mierda, hay aquí corriendo. Nada interesante, ¿eh? Y aquí un reto. Yo sin nada cojo. Yo no voy a bajar por ahí, ¿no? Yo estoy desde allá de cañón haciendo de que practicando con el sniper y vaina, ¿no? De la ventanita. Ya, yo le he hecho muchas veces, sí. Yo estoy corriendo para abajo y yo practicando conmigo. Y cuando sienta bala, No, muchacho. Ven, que contigo salgo pro aquí. Salen, oye, midiendo el tiempo, la mira y todo. No hay una mira, loco. Ya, loco. Y procura que no choque con una roca. Ay, 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 que te lleva de boca para allá. Ay, ay, ay. ¿Te ha pasado esto? Pues se ve bonito, loco, esta aquí. Una corrió, una baja así. Sí, yo escogí. Un par de veces. Mira, me trae yo de durísimo, loco. Me he hecho pelado, mano pelada. Yo una vez me tiré así de fondo. ¡Pah! Caí, oye, sembrado. Mi mamá pensó que estaba muerto. Carro, guárdate, tenés piso. Ah, cruzó para allá arriba. Está en la montaña, a la derecha. ¿Me escucha? Vaya. Ajá, sube esa montañita, está. Claro, que pariguayo no lo disparaba con una mira por el otro, dele. Ey, unos pasos que no son míos, ahí ni tuyos. Si no, espérate. Ah, no te muevas, no te muevas. Ni un pariguayo midiéndome de lejos. Raro hoy. Yo no me le voy a quedar a nadie a disparar hoy. Si mira. Oye, me quité el poloche blanco yo. ¿Por qué queda? Oye, mi piel combina perfecto en la montañita. Ay, ay, ay. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya! ¿Y qué fue? Aquí tiene que haber gente segura. Pues me la use.
Hey, yo no tengo médica, ahora me doy cuenta. ¿No tienes médica? No. La acá es muy famosa en este mapa. Uf. Allá va. Allá va. Ay, ay, ay. Se armó el lío. Se la mata a zombie, creo yo. No, la mata a zombie, tiene que ser. En el techo, ahí enfrente tuyo, yo, en el techo. En ese edificio, ahí, en el techo. ¿Lo ves? En el tanque ese, ahí enfrente, ahí mismo, en el techo. En el tanque ese de leche, es un tanque de leche. ¿Allá arriba? Sí. O sea, no en el tanque de arriba, sino aquí en el edificio, del segundo piso. En el techo está. Mira, te muestro ahora. Mira, todo ese edificio que está enfrente mío. Ahí en el techo está, vale. No escucho, me imagino yo. Sí, mire, no escucho. ¿Cómo diablos subió para allá arriba? Por el otro lado, en la escalera, ¿no? A lo que ahora nos esperan. Lo buscamos. Mira, 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 atrás de nosotros. Dos mediquín, mira, ahí ve. Oye. Oh, shit. No, el tipo está ahí. Cuidado, espérate. No, él estaba aquí. ¡Vaya, vaya! En is. Es un hecho, seguro se puede también. Sí, dispárale entonces. Ok, dispárale. Espérame. Tengo dos kills. ¿Lo mataste? Sí, cuidado, cuidado, que yo estaba disparando a alguien más. Voy a llenar para acá. Voy a lootear al otro. Bueno, buena suerte, mi hermano. No voy a llegar aquí, ¿no? Yo le estaban disparando a alguien. Mira por 4, 7 medics. ¿Y dónde está el lugar, tío? Mira por otro. Gracias. Ah, pero el tipo me dejó. El tipo me dejó lubricado aquí. Tenemos gente atrás.
Estoy usando un sniper detrás. Y hay que mover. Quedan 20 personas. Vamos. ¿Pusiste qué? ¿Te pusiste un por 8? Por 4. Coño, está fea, loco, está la vaina. ¿Dónde hay que ir? Por acá. ¿Dónde, hermana? Esta vaina es automático ya. Ay, mi madre, ¿para dónde hay que ir? No pueden full rebull antes que me den un fuetazo. Y como saca la mierda esta. No, ya. El que me mate ahora es un novato. ¡Uf! ¡Ya! No quiere galar. ¿Te tumbó? No, no. Sigue para allá, para esta casa. ¡Enfrente, enfrente a mí, enfrente a mí! Coño, loco, pues yo me puse la por 8. Y que en la fucking vaina esta. Hay uno enfrente de nosotros. Hay dos. Y hay otro aquí en los lados. Ay, que saque la cabeza. Bueno, deja, lo siento, oíste. Pero te voy a jugar sucio, ¿no? De allá arriba, de la derecha. ¿En cuál posición aquí? ¿Dónde que están los maricones? Le voy a hacer un cuento. Yo lo veo en 125 en la montaña. Y hay gente atrás de nosotros. Y se cae ese, en el diablo. Me enfoca menos que tanque atrás. Tú miras para atrás, yo miro para adelante.
¿Qué mierda es esa que tú tienes? ¡Uf! ¡Eh, aquí te digo! De la... De otro lado te andan. ¡Ya! Pepe. ¡Revíame! ¿Tiene otro pinkile? Papá, como 500. Dame otro. Venga, ese tipo entra por la puerta, un chogunazo le voy a dar. Vela ahí, vela ahí. Son dos. Deja de que se maten ellos dos. ¿Y de la montaña dónde se metió? De allá, de 76. De la vaina amarilla. ¡Diablo! ¡Ey! ¡Me sonó! ¡Me sonó! ¡Mata! Diablo, que lo bajen un. Yo lo voy a 50 cuando te vengan bajando. Ay, ay, ay. El tipo del CKS está repartiendo visa. Sí, que lo maten. Ajá, listo. Le voy a tirar granada de una vez. Sí, pues lo estoy diciendo. Ajá, que lo maten. Ajá, que sí. Ajá, que lo maten, así no. Y el otro está, y el otro está aquí, mira, que no, y no di. Son dos, quedan allá hoy. Sí, y no di la ventaja el juego. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Venga, mal. Ahora, ahora, Además, no te dejes dar un hecho, de gracia. Venga, tenemos. Queda uno. Queda ese. Vamos a caerle. Queda ese, nada más. Espérate, le voy a dar con sniper. No. Ven, que te va a morir. Y ahora. ¡Toma, maricón! ¿Estás loco, wey? ¡Me vale esa granada, loco! Primera partida de ganar. Chicken Team Winner, papá. Ahí no quería. Ahí está listo para el récord. ¡Oh, oh! Yo me veo un cofre para allá. Coño, me tenía zarado a mí con Maito. Maito CKS. Oh, tengo 4 cofres. Oh. Yeah. Mira, mi nueva ropita, mi nuevo zapatico Jordan. ¿Dónde está el poloche? ¿Y quién me ve, amigo? Ah, pues tú lo tienes. Ten.
Ready. Ponte ready. Me acuerdo de la primera partida que ganamos este mapa. Ya lo jugamos pila. Y nos quedamos como hasta la mañana hasta ganar una. Muchacho. Es porque andaba con el sniper él. Creo yo, no me acuerdo. Coño. Sí, la MK14, esa es como. Sí. Te baja como en sniper, pero ya tú sabes. Yo sé que la única sniper que dispara automático es la M414, la que sale en la vaina esa, en los cofres. Y que cofre. Chacho. Ahí me dieron una con el nombre de P. Fue un clip, ¡pa! Y muerto, Feli. No sé si es registro, el juego que está mal o. O los poderes. Uy. Vamos a ver que. ¿Cuál de dos será? Sí, y es otra cosa, no entiendo cómo bajan tan rápido esa gente. Mira, ese ya bajó, ya. Ya, che, llegó al almacén. No, pues venga. Ese llegó primero que yo ahí. Lo que está que él salga. Y mira, otro cayó en la casa. Ande el día. Mira, yo caigo arriba del techo. No sale ni una. ¡Ahí tiene una alma!
Tengo una. Tranquilo, está haciendo pesicor. ¡Fallé los tiros! Ahí mismo está. Hay otro más. Sí, sí. Nuevo, pero habla. No, pues sí. Diablo, loco, lo que ese pena llegó ahora mismo, pues. El diablo. Ay, Dios mío. Que es que me voy a ir a la entrada de ese sitio, loco. Te quedas ahí callado, bro. No te podía haber salvado. Coño, ahora tengo que darle reloj a esta vaina. El lobby se buguea. Ya ahí. Coño, lo vi esta mañana. Se me hizo caja azul. Tengo un cuarto para abrir. No sé qué pobre. Y que un tigre pobre. Hola, bienvenido a mi gente, 4 views, bienvenido a mi canal de YouTube, un like, suscríbanse. Estamos... Yo soy una persona rica de salud. Así que tiene que ser. Pero en el bolsillo... Pobre, miserable. Me da hambre. No, no me da hambre, por lo menos tengo para comerme una comida diaria. No, oh, siempre te escucho comiendo. Así, ella es fuerte cuando uno se acuesta un domingo sin cenar, loco. Ese diablo, yo quisiera yo tener cuarto. Es fuerte cuando tú duras 2 días. Y nada más lo que tú comiste fue un pedazo de pan, una miseria, sí. Yo que sé, yo me voy a mis alturas de chino ahorita. ¿Una semana sin comer? Una semana. Diablo. ¿Y qué fue lo que tú comiste? Agua. Agua. Ah, para ir a perder, bro. Y porque el agua es gratis nada más. Y ojo, que no te, y que no te enfermes. Oye, y arroz blanco. Y arroz blanco. ¿No te quieres tirar en Mitia? ¿O por la base? Gaká. Vamos a ir Gaká. Vamos a pagar acá entonces. 3, 2, 1, coño, el mapa. Ya me favor, que coge un arma de que defiende al otro. No quedándote callado ahí. No, no, yo no sabía. El tipo llegó ahora mismo, fue. El tipo me salió por atrás, loco. Era uno nada más que había. Después se subió cuando tú mataste el otro. Subió el otro. Ah, pero la gente está activa. Mira, 2 squad aquí. Y ya bajaron. Ay, ay, ay. Y me cierra la puerta. Lo que hay aquí. Ah, este eres tú. Ay, mierda, loco. ¿Qué es lo que tú has hecho, Dios? Tú eres como loco, mano. Yo te iba a dar más tiro a ti hoy de que lo que tú vas. Mira, no me pega aquí. Ahí viene alguien, Petro. Sube para arriba. Bueno, el rip de abajo. Tú vas a subir para abajo. Cuidado por la ventana, de ahí de lado. Mira, te estás midiendo por la ventana. Oh shit. Hola, Ale. Aplomíe, loco. La misma cabeza, no importa. ¿Qué fue, loco? ¿Tienes bomba tú? No. Ya, la misma cabeza. Sí, 2 y 2. 2 y 2, vamos a bajar para esa gente. La plomean afuera. La plomeé. ¿Supiste tú que eres cagado? Sí. Los dos no quieren salir de ahí, que.
está, yo voy para afuera. Ah, pero hay otro por ahí hoy. Sí. Uy, ¿qué hicieron los dos que están ahí? Están campeando ahora. Viene alguien. Ah, ese tú. Me voy a tirar. Pero no vengas para acá, para yo estoy. Me despegué. Ellos están ahí campeando los dos. ¡Campe! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí hay uno! Se tiró por la ventana, se tiró por la ventana. Aquí hay uno del lado mío. Si sale por aquí, por el lado, te va a reventar. Está dando la vuelta por el otro lado hoy. Tranquilo. ¿Y dónde era que estaba el tipo arriba? Sí, se tiró. Pues yo creo que hay otro ahí todavía, ten cuidado. Que eran dos que había en esa casa. En la casa amarilla. Están luchando para la casa amarilla. En las casas que están allá. Espérate. Para allá, para norte. Tienes. Sí, la casa. O sea, la casa que están ahí mismo, la amarilla. ¡Diablo! ¡Aquí arriba! Ya, vino a escuchar. El mao tuyo, eso lo tiene en la bolita para que le cante. Le diste la bolita. Diablo, lucito. Que en un sitio. Que se jode y cambió el arma, diablo, que payaso. Que azar, hermano. Diablo, pero yo no lo escuché a él. No se movió. Diablo, man. Los campos son una cosa. Oye, ya tú sabes, activo. Si se hubiese movido, ya hubiese lo escuchado y nada, ya. Sí. Yo me estaba bien. Yo me despegué. Pam, pam. Pero qué cura, man. ¿Es que era que llega a cupo de trabajar? Bueno, mi gente, estamos aquí en Free Rose Battleground. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora nos toca ganar una partida en este mapa. Sí, ahí. A mí me gusta ese sitio por las casas que hay.
tira. Ah, últimamente estoy dando muy alto yo. A lo Jace pongo acá yo ahí. Tan, 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 tan. Chaleco de verde. ¿Tú tienes un médico? ¿Cuántos médicos tú tienes? Yo no tengo nada, loco. Apenas. Emma, a mí no me caben hoy. Tuve que dejar todo lo que tenía para comer. Tres médicos hoy. Salir de esa casa, papá, así, ¿no? No, yo mejor me salgo de este juego. Y ahora lo que me sale es lo máximo, no me ven. Yo tengo una ballesta. Hermano, no, esto está pasando hoy. Mira, otro médico. Yo tengo uno ahí. No, no. El bombardero me lo van a hacer. El bombardero. Si no me sale una arma, me sale del juego. Loco, cuatro. ¿Tú quieres un médico, loco? ¿Cuántos médicos tú quieres? Tengo uno. Oye, ve, déjame darte para el médico. Mira, mochila de B2 aquí. Ahí, la pistola, ¿para cuándo? Hay dos ballestas. Ballesta, lo único que hay. Corre, corre la ballesta. Ballesta, digo, yo tengo, loco. Loco, bro. Oye, hay una mochila de verde en la casa donde yo estaba. A dos ballestas que yo estoy aquí. Pero hay uno que dame. Uf, mira. Ay, ay, ay. Mira, mochila, ¿verdad? ¿Para qué quiero yo mochila, papá? Yo quiero una pistola, eh. Una choco aquí. ¿Qué había ahí? Ah, que uno es MP, loco. Me quedo con mi ballesta, man. ¿En serio? Ya, tengo todo el attachment para un rifle, loco. Bueno, ah, que no tiene MP.
Silenciador. Tengo una ahí. No te lo mepe. Recuerda un mepe por una base. Y que se explote el carro y tengamos que ir a pie, ¿te imaginas? Y ese humo. Vamos a coger eso, ¿eh? Ay, 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 ay. Sí. Ahí. Ven para allá. Yo ahí te choco. Oh, se va como el muñeco. ¿Dónde que estoy? ¡Pero que no te muevas! Ya ganamos la primera ya. ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Motherfuckers! ¡Ay, ay, ay! Vengan, palomo, maricones. Están quillados, lo dejan sin bote. Y que un cerrito, diablo. Qué maricón. Ay, ay, ay. Se quedan sin bote. El matacor, oh, el matacoro se llama, ¿sabes? Quedan 5 botes, te da con los ojos largos. Te dijo ni en un día, yo corriendo así de la ola, loco, entré a una casa, con la choco, nada más y un tío, loco, porque si quieres no me dejaba pasar, loco, por la puerta, no me di cuenta que estaba ahí. Mira por dos acá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! Maldito. Ese paracoro llamo yo a eso. Pues ya, yo le escucho. Yo le escucho ese camión. ¡Bah! Es RIP de rayo, dije ya. ¿Tiene mira por dónde? No. Un red dog. Un red dog. Sí. No, muy generoso. Que va a aparecer algo, que dijo, pero espérate.
salvar de lejos. Ah, pero es verdad que esta gente ahorita, espera. Me bajan el chaleco. Ah, mira, tu enterito. Diablo, ¿y cómo tú llegaste ahí, Félix? El diablo, loco, yo te vi al lado mío, loco, y después... El diablo. ...la casa y llegaste ahí, qué lado. ¿Cómo es que la loco? Loco, oye, creta, loco. Oye. Lo veo así. Oye, oye. El diablo, tú sí tienes hacha, ya me teleport y siete ahí mismo. Maloteado, oye. Ya, mira esto. Para mí. Esta es la idea. Hay un par de bombas para corto sano. Loco, ¿y por qué no estamos moviendo tanto, man? No sé. Tiro con nosotros, está cerito, le hizo ahí con el bote. A nadar, compadre. Que la metí ahí en la base militar hoy. Eso estoy diciendo. ¿Para acá no plantaba ahí? Mira un loot aquí. ¿Por qué? Calla ahí. No, mira, no estaba pelado. Cayeron gente aquí, ten cuidado. Voy para adelante, oye. Un caballo, tiro, que esto no aparezca. Clic. Clic, que me quiera dar sorpresa. La mini catástrofe, ¿no la quiero? No. ¿Qué fue? Ya ganamos una ya. Otro luz. 10 luz. Espérate, déjame algo. No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Oh, espérate esto. Vaya, ya en casa, vaya. Mira, pero si hay una mira por dos ahí, si me dices, mira un chaleco de verdad. No tengo. Digo, nada más tengo la por cuatro, tú me dices. No, yo tengo un chaleco, madre. Hay que correr para allá, para eso vivir. Estaba en el próximo.
Ya lo entregaron. Ya lo entregaron. Ya, pero el tipo es raso, man. Me se llevó todo. Estamos quedando en un sitio entonces. Que esto es muy hábil. Aquí hay cuatro puertas. Sí, sí, hay como un chiste más chiquito, loco. Claro, un arroz con leche. Mira el luz donde cayó, allá enfrente. Allá enfrente tuyo. Para la montaña, para 340. Espérate. Date quieto. A mover la zona. Si tú quieres, podemos meter en esos carros, campeón, ¿oíste? ¿Oíste, Joss? Papá, no voy a hacer que me den con la por cuatro, de lejos. Y esos tigres miran a través de la pared también. Coño, pero aquí no hay un lugar que es decente. Me entero, tú, porque no me loco, no me la cueles, está ahí de los días, lo que no se va rápido, ¿no? Es salado, ¿eh? Yo bajar de ahí de la. Sí. ¿Cómo se pegó uno de los videos, maní? Ahí van 10.000 para allá. Sube ahí, está bien. No estoy haciendo nada, maní. Ah, no, con esos 10.000, mándame enfriamiento y vaina, toda la vaina. Ya, ¿dónde están los tigres? Dáselo al monstruo que me venga a buscar. Mira, vamos a cambiar aquí, mira, aquí en esta oficina. Tú coges una esquina y yo cojo la otra esquina. Ah, pa, pero. Oye, no, es que aquí mira cuatro puertas. Yo no sé de dónde van a venir. Y por el lado me viro, me dan por el escudo. Me voy a poner por aquí, que aquí hay rejas, yo me voy por un lado y ya estoy cubierto. Mira, por todo. ¿No? Todas estas miras son una porquería. Toma la por 4, me da por 2. Estoy muy nu para disparar con la por 2, ¿no? Ya. ¿Dónde fue? Para acá atrás. Acá fue, pues, para acá, ahí, métela. Coño, la guagua es plata, no vale, wey. Hey. Los plátanos, pero papá, no oigo con esta mierda, los plátanos. San Carlos. Wey. Diablo, loco. Ya oye cuando quedan 20 gente muerta, loco. ¿Qué hago, loco? Me voy de aquí, oye, me voy. Me voy para la casa, loco. Mierda, qué vaina, loco. No puedo. Un tiroteo se hay más afuera y cae uno con la por 4, wey. Está como el plátano, loco. Déjame bajarlo para afectar, loco. Agua o plata, no lo puedo decir, ¿no? Ya, loco, pero tú viste que sale de rayito con cana, voy a. Comienza a disparar todo el mundo, loco, la agua o plata, ¿no? Y el avión cruzando. Oh,
che, entró uno y me aplomé a mí primero. Y entraba mirando para el lado. No, no te muevas, no, cállate. No te muevas. Entonces no le puede dar. Pero almuercen ustedes, ¿qué? No son las 12, ya. ¿Qué desayuno y qué desayuno? Ya yo comen, ya. Estoy comiendo, loco, pero sin ganas que estoy comiendo. Ya va para comer. Eso quiere decir que la comida que tú estás comiendo. No, no, ya. No, que no tengo hambre, ya comiendo sin ganas. Y ahí viene la gente del puente. Corriendo y le habla dándole con todo. Todos los campers mirando. A mí no me gusta campear así como yo estoy ahora mismo. El problema es que si tú sales allá afuera hoy, miren el luto, allá se cayó. Sí. Que aquí se ve un poquito de aquí. Tío, eso tiene que venir en que un tío da un hecho, uno aquí frío ya. Cuidado por atrás hoy. Esa es la imagen que tú vas a poner. ¿Viene alguien? ¿Se han tomado? ¡Cállate, Dios! ¡Está adentro, ahí adentro! Te lo aplomé hoy, te lo aplomé bien. No tenía nada, vale. Y un CKS. Bueno, si sí, el cargador ampliado. Y ya. En mi esquina otra vez. No, no tenía nada bueno. No. Una M416 y. Yo digo el chaleco y eso. No. Dime. Sí. Yo estoy en live stream si me quieren ver. Falta el culo. Oh, por aquí otra por dos. Ahí están los loot, dirán, oye, que entre por ahí. Ya, mira, estamos andando todavía. Oye, lo que entren ahí dirán, el diablo. Ahí adentro son unos salvajes, oye, con todos esos loot que están ahí. Dispara ya, Northwest. No, Northwest. Gracias. Después de darle pile de dislike. Ah, pues dislike.
Yo prefiero que ustedes me den dislike que like. Porque así la gente dice, ¿y por qué no le gusta el video? Entra a ver. Dale, Feli, yo debí dejarte la pizza al tipo hoy. ¿Tú sabes por qué no te la dejé pizza? Porque pensé que no lo iba a matar hoy. Pensé que estaba en ya uno. Pues por eso tú me pegaste un tiro con, las, con esa bendita UCI. Diablo, era buscar. Pues estaba muerto, oíste, porque yo dije, dije, espérate, yo creo que esta vaina está como en 5, oíste. Y le di un clic, dije, claro, a ver si estaba en 5. Y dije, ¡rrrr! Y se viene otro, son tomados. Ya, sí. Está al lado mío, está viéndome. No, ya, ¿en serio? Mira el caco, no se debe. No, veo, no. Yo podría salir, ya, pero no lo veo. ¿Ves? Ahí te escucho. Espérate. No, cállate, cállate, cállate. Dale a la E. ¡Cállate! ¿Cómo que la E? Saca la cabeza. Ya, eso fue silenciado. ¿Tú no llegas? Sí. Que le baje. Ay, mira, que le baje. Qué sicario, loco. Qué abusado es, tío. Hay uno aquí al lado de nosotros, pegando el último momento. Debieron salir reventados. Dime dónde está, voy para que no, está aquí al lado mío, loco, no venga para acá. Al lado de la puerta. Yo salí, no había nadie ahí afuera. Vete. Salí atrás de ti, loco. Espérate, espérate. Él está en el muro, entonces. Salí. ¡Coño! ¡Vale aquí, frente mío! ¡Le voy a Jose! ¡Le voy a Jose! ¿Qué tu médico ahí mismo? Y te lo dije, están al lado mío. Yo sabía que estaban ahí en ese murito. Oye, coge la vaina verde. A ver, ajá. Es el primero, el primero. Acuérdate en el piso ahí. Este tiró ahí, los dos ahí, mi los tres mirando. Los tres mirando en la cara. Pero no podía disparar porque la animación me canceló el arma. Ay, ya. Vete ya. ¡Qué ladrón! Diablo, ¿viste cómo me acosté enfrente de los tres? De los dos, digo. Diablo, oye, mi instinto, loco. Mira, tú, mira, mira. ¿Y cómo le iban a hacer, loco? Espera, tírate en el piso ahí, en la camina, para allá. Trata de llegar a esos vainas verdes que están ahí. Oye. Ay, ya. Tírate pa'l de Red Bull, loco. El hombre de los medic. ¿Cuánto tú tienes? 10. Espérate. Sigue moviendo, no te ves. Pero son dos. Y hay uno que le está dando la bola. ¿La tiene automática? No. Pues no automática. Lo viste. José, mira el círculo. ¡Cállense, Dios! Ustedes no están aquí adentro. Yo no vi el tipo, ¿no? Hay uno de ellos muriendo, eso es lo que yo quiero saber. Mira para el otro lado. Ah, qué loco. El tipo está ahí adelante, lo que hay uno muriendo. ¿Tú no ves la vaina roja? Sí. Queda uno vivo. No, digo dos. Durado mucho vivo el tipo.
Ahora hay uno que está muriendo. Muévete, muévete para el punto blanco ahora. Ahí está, el tuyo. Ahí. Apunta bien, apunta bien. Mira, granada, ese. Ten cuidado con ese. Mira ahí. Diablo, loco. Dejo de disparar, loco. ¿Y por qué? Porque me quitó la reacción. Qué mierda, loco. Diablo. Qué mierda, loco. Y yo no sé cómo él sabe que yo estaba ahí con la granada. Porque tiró la granada y que fue justamente ahí. Yo no me moví, tú lo viste. Y yo tenía silenciador también puesto. No, pero espera. Pero déjame llevar los tipos de piso, loco. Yo grabé eso. Yo tengo grabado, déjame. ¿Y cómo yo tengo 7 views? Hola, mi gente, ¿cómo están? Espérate. Dejo Woman, muchacho. Mira, ya, mira que palomo. Aco. No, espera, ¿cuándo fue yo a morir? Voy para allá. Dije, ahí están esos tipos. Mira, mira, acostado, ahí estamos. Diablo, mano. Cuando me acosté. Me cansé la animación de disparar. No, oye, y cualquiera cree que no están ahí. Tienen unas rocas, son ellos. Sí, no se mueven. Yo le escuché a ellos y no se movieron. ¿Y cuántos trajes guiles eran? Porque el otro también tenía trajes guiles. Tres trajes guiles todavía. ¿Y el tipo de trajes guiles había? ¿Y el último también tenía trajes guiles? No, no tenía trajes guiles. Oh, sí, tenía uno también. El negro. Eran cuatro trajes guiles. Ven, que le voy a dar clase cómo jugar este jueguito. Solo en 3-man squad. 3-man squad. 3-man squad. Espere, no comience. Welcome to my YouTube channel, guys. Subscribe, give a like. Estamos aquí con Garraman, alias Cuboy, Gen Fresh. Estamos con chin de jugo en la cocina, ya vengo.
Estoy ready, mi gente. ¿Por qué? Estamos ready, mi gente. ¿Quién falta? Yo soy el primero que vine ahora. Thank you.
ellos. Pues para eso. Bienvenido. Acuérdense que estamos en vivo, mi gente. Hey, hombre. Pero lo que pasa es que tú sabes, cuando tú piensas que ya terminaste, ¿verdad? Lo recomendable es durar por lo menos una hora. Pero ¿una hora? Ves, una hora, es verdad. ¿Cómo voy? Lo que te digo a ti. Oye, una cuando, hora sentado. Cuando tú piensas que tú sabes, tú de una vez, guay, terminaste. Lo bueno es también, lo recomendable, pero tú, es bueno durar un tiempo, tú ves, por lo menos 20 minutos, hermano. ¿Dónde? Por lo menos 20 minutos, media hora. No es bueno de que ya fue ahí ya, pa. Porque recuerda que si tú tienes más heces bajando, ¿verdad? Y ya tú terminaste, que hay una que se acumula en el colon para salir de una vez. Si tienes más
hacer si bajando ahí, esa baja ni siquiera ahí para que no baje, no tenga eso en la barriga, no esté a donde tiene que estar. Si yo me pusiera en el lugar de los contrarios, yo no daría liga por perdida. O sea, y no creo. Pero nosotros, papá, pues ahí es, vámonos. Los tigres. Los rivales. ¿Ah, por qué ustedes creen que vienen a viajar en avión? Aquí. Ah, no, me dijeron muy tarde ya. Sáiganse. Sí, hay otros equipos que están un poco más cerca en el lobby. Pero yo creo que no renuncia a nadie a poder alcanzarnos ni el Atlético de Madrid ni el Valencia. Tampoco el Real Madrid, a pesar de que bueno, es cierto. Yo no tengo fútbol manager, loco. Feli, una pregunta. ¿Qué? No lo tengo prendido. Lo que pasa es que estaba viendo un video de YouTube, ahora lo que pasa. Estoy adentro del juego, man. Porque el juego está minimizado. Yo no sé. Ándale, hacho, man, este hombre. Papá, es que no tiene sentido. ¿Puedo tú no estar en el live stream? Tengo el juego puesto, tú no estás viendo. Pues loco, tú te fueras a discutir así en el live stream. Pero ustedes están discutiendo. Ya, tírame. Marea un poco más suelta y bueno. Por aquí, por darle un kill, por aún un pendejo por ahí. Ya. Están ready, caramán. Saliendo. Bienvenido, mi gente. Loco, tú no trabajas hoy, ¿verdad? Ni mañana. No se trabaja, ¿verdad? Tampoco. No sé, eso no hay sé. Hay gente que trabaja en dos o tres, ¿verdad? Porque hoy es holiday, hoy no es un holiday. ¿Qué holiday hoy? Hoy es día de Martin Luther King, loco. Oh. Es ripe. Yo no estoy pendiente en esos días. Pero que los días de Martin Luther King son holiday, ¿verdad? Creo yo. ¿Para qué Luther King? Es un rapero. Parque Luther King. Es ripe. Martin Luther King era un político que defendía los derechos de los afroamericanos. Lo mataron al diploma. Siempre así. Te inventas algo y lo haces famoso, te matan. Si no se lo da el gobierno, te matan. Y ahora. Yo no habla de. Pile droga, pile vaina, metiendo. Ajá. Sí. Vamos por Puroski. ¿A dónde? Puroski. Mira, yo lo veo a ustedes y que más para arriba que yo. Pues tú estás picada para abajo. ¿Qué picada ni picada para abajo? Eso es lo mejor, loco, un viajecito largo. Con el cucuquito. Sí, el cuco le mete. ¿Dónde? Es que la música del cuco es música sin estrés. Sí, loco, ¿sabes? Me relaja, loco, a mí. Yo voy a dejar así.
es el arco. Ah, con el cuco ahí a todo. El cuco. La música del cuco es una música para que tú no pienses en el trail, ¿vale? Porque te va a venir. No, porque yo estuvimos y tú me dejaste por un tipo con un pene más grande y vaina. Bueno, esa vaina te pone. Ya, dale la. Que me salen dos paquetes de bala verde y la pistola para cuatro. Tengo tres medicinas, papá. Coño, pues me fue bien aquí. Si cayó pile gente, ¿qué puede fallar? No, yo no veo a nadie. Mochila, qué mierda, ¿no? La mochila. En los almacenes hay una mochila de verde. Sí. Para el sniper, espérate. Ahí. Uf, una M4 hice de la buena. ¿Cuál es malo? Chaleco level 2, pues ya, pues vámonos de aquí ya. No me falta silenciador ya. Una AK, una bala, mochila level 1, no me interesa. En los almacenes hay como hay dos mochilas level 2, en los almacenes. Hangares. Automático. No, me falta. Mucho de level 2. Una SCAR. Ahora porque yo mangué el primer level. Tengo 4. Puede ser que me vaya, pues tengo que ir a hacer compra un momento, como 20 minutos de regreso. ¿Qué? Que voy a hacer compra y comida. Y que se regrese en 30 minutos, de 20 a 30 minutos. Eso después de la partida, ¿verdad? Estoy viendo. Ah, no, pues eso no hay el import. O sea, quizá me vaya antes de la partida, dependiendo de cómo me ataquen a mí. No, no, no. Bueno, bueno. Sí, para salir de eso. Sí, muy temprano, sí, salgo de eso. Y le llevo. Y le llevo el procesador a Giancarlo y mismo. Ven para acá donde yo estoy. No, yo me voy a llevar ahora mismo. Porque tengo el carro. Voy para allá. Una pregunta, yo, cuando tú llevaste la tarjeta gráfica, ¿ella te dan la caja? Yo sé. Tú tienes un carro, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ella te dan la caja en el correo? Pero,
Sí, tú coges una pequeñita, la más pequeña que hay. Esa, y tú le pones la, donde dice, va a decir la cajita, va a decir front y tú. Entonces, donde dice front, tú pones la dirección tuya y le pones tú ahí. Toma. Le escribe todo exactamente así, el nombre de Smelling. Ay, pues tú sabes cómo te le pones el nombre de Smelling, ¿verdad? Y le escribe la dirección después de Google. Una pregunta. Ya, voy a, ya se salmó. Las voces de los demás. ¿Y para qué quiero yo que la voz se cambie? Exacto. Mi, oye, pero la voz usted se escucha bajito. La de yo, porque la voz tuya es la de micro principal, la de background, la que coge el micrófono. Está bien, pero yo estoy viendo por streaming, de otra gente. Que está jugando en París. Está en el live stream, tengo el juego puesto, todo está bien. Pero que yo, no, yo lo pongo así, porque oye, ¿qué pasa? Yo pongo que la el sonido del el de Ash. De, yo me escucho yo mismo y gritando, yo estoy. El sonido del juego, de la. Coño, de la nueva. De la yo todo lo que voy a hacer. Que el sonido del juego, ¿verdad? O de la PC, digo, de la PC, se escuche bajito en el baile. Porque cuando yo disparo, se está de ahí a ahí, la PC se escucha. En el acto, no se escucha a nadie. Hay gente que me lo ha dicho. Yo siempre tengo el juego a todas, ¿te entiendes? Es para eso hay que poner las dos voces que tengo normalizadas. Yo lo voy a poner así. Además, recuerda, aquí tenemos una clase de gente que dice las palabras de vez en cuando. No es muy bueno porque se escuche lo que hace. Pero tú yo estoy después de maldiciones también, ¿qué es lo que tú estás hablando? Ya llegó ya Carlos, ¿vale? Bueno, Nino, pero esto es una casa metido de turno en este, de turno, sal de ahí, flash, bye. Bueno, mi gente, me despido, regreso en un par de minutos. Giancarlo, te voy a mandar tu paquetito. Mentira, desconectado ahí.